We are about to start our third hearing this morning, and this is on the situation of environmental rights defenders in Panama. And this hearing was requested by civil society organizations. And so we would hear from you first, and then the state of Panama. Very happy to see you after our last sojourn there. Each side will have 20 minutes. I'm afraid we have to be rather strict with time. So if you are cut off because you haven't said all you need to say in the time allotted, don't feel bad. Just send us whatever you want in writing to add to your statements, and we will read them. So with that, but when you speak, please could you mention your names because it's the saving of time. Thank you. So with that, I call on civil society first. Hola, muy buenos días. Me llamo Chloe Schwabe y yo trabajo para el Merinol Office for Global Concerns en Washington, D.C. Honorable miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, delegación del Estado de Panamá y público que nos acompaña, buenos días. En representación de Merinol Office for Global Concerns y los demás de los peticionarios, Sisters of Mercy Institute for Justice Team y Alianza para la Conservación y el Desarrollo, les agradecemos mucho su presencia en esta audiencia sobre la situación de personas defensores del derecho al ambiente en Panamá. A continuación, la ingeniera Ileana Molo de la organización afropanameña SOY hará la introducción en representación de la Red Nacional de Derechos Humanos en Panamá. Buenos días a todos y todas, respetables y respetadas señoras. Mi nombre es Ileana Molo y vengo en representación de la Red de Derechos Humanos en Panamá. Les comparto que personalmente hemos sido parte de la elaboración de dos informes sobre la violación de derechos humanos. El caso Barro Blanco en la cuenca hidrográfica del río Tabasará en la provincia de Chiriquí y el de la isla de Pedro González que se encuentra en el archipiélago de las Perlas. Experiencia que nos ha permitido ser testigo de las constantes violaciones de derechos humanos y de las situaciones que vivimos hoy día los defensores y los activistas sociales. Panamá se encuentra sumergido en fuertes críticas efectuadas a la Administración de Justicia. Aprovecho este espacio para denunciar que existe una justicia selectiva al cual criminaliza la protesta cuando nuestros defensores de derechos humanos alzan su voz y denuncian algún hecho particular. Es propicia la ocasión para presentarles algunos procesos de defensores, activistas sociales y comunitarios que son amenazados por parte de grupos económicos y empresariales poderosos, debido a sus acciones en defensa del ambiente y diversas situaciones que afectan a sus comunidades. Puedo mencionarles el caso de la señora Larisa Duarte, activista ambiental, quien fue demandada por 10 millones de dólares por haber presentado oposición a un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Veraguas. A los vecinos de la comunidad de Coco del Mar, que por su lucha en contra de un proyecto que afectaba el ambiente y su calidad de vida, fueron denunciados penalmente con solicitud de detención preventiva y ahora demandados civilmente, por lo que en estos momentos viven en constante incertidumbre, acoso y temen ser aprehendidos. Y uno de los casos que nos preocupa, el de la isla de Pedro González, quienes a finales del 2016, cuatro de sus moradores fueron privados de libertad por más de 45 días, consignándolos a una de las cárceles más peligrosas del país, en condiciones deplorables, conviviendo con presos comunes y sin llevarles a cabo un debido proceso judicial. Y lo que es peor, hoy día pesa sobre 37 personas residentes de la isla, entre ellas hay 12 mujeres órdenes de detención. Estas personas sufren a diario de sus derechos, les han causado prejuicio físico y moral, han resquebrajado su vida en familia y afectado su derecho a una justa tenencia de tierras.
Estas 37 personas, en su mayoría población afrodescendiente, se encuentran amenazados por una institución de seguridad del Estado como lo es el Servicio Nacional Aeronaval, quienes de manera arbitraria y en componendas con la empresa que desarrolla un proyecto turístico e inmobiliario millonario, imponen represión, amenazas y miedos a los pobladores de la isla. Producto de esta situación, les puedo señalar que todos estos casos contra activistas y defensores están en juego los derechos de todas las personas sometidas al sistema judicial panameño. Los cientos de casos por conflicto socioambiental que se encuentran en los tribunales de justicia y por lo menos 30 casos de corrupción de alto perfil que han causado una lesión patrimonial de más de 500 millones de dólares al Estado panameño y que se encuentran hoy a la espera de decisiones judiciales. Cabe señalarles que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 y 25 establece el derecho que tienen las personas a ser escuchadas con sus debidas garantías. Nuestra preocupación es mayor aún cuando no solo debemos tolerar que persigan, ultrajen y demanden a nuestros defensores, sino que nos encontramos viviendo cómo el Estado está orquestando una propuesta de decreto ejecutivo que busca regular a las organizaciones sin fines de lucro en Panamá, facultando su supervisión permanente del funcionamiento operativo de las ONG sin fines de lucro. Se plantea el aplicar mecanismos de control para minimizar riesgos, pero no se aclara a qué tipo de riesgos se refiere. Y el punto más delicado es que se menciona en el decreto la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para allanar oficinas de las organizaciones sin fines de lucro. Tengo que denunciar que consideramos muy peligroso este punto, porque se está atentando contra la libertad de asociación y totalmente contraria a las buenas prácticas y convenios internacionales de derechos humanos. Sería muy oportuno y válido escuchar de la Comisión de Gobierno que se encuentra aquí presente, que se compromete a presentar la propuesta sugiriendo el retiro que aplica este decreto de ley y que van a propiciar que se produzca un espacio ampliado de diálogo con las organizaciones de la sociedad y las cuales dejamos claro que creemos en la importancia de aplicar controles, pero su fundamento legal ya existe en Panamá y no requiere en estos momentos de una regulación que abra paso a la discrecionalidad y a la intervención de manera oficiosa de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que vuelvo y repito, atenta contra el derecho de asociación y las libertades fundamentales. Retomando la idea del último caso que les mencioné, de la isla de Pedro González, hubo una frase que causó mucha, en lo personal me causó mucha, mucha impresión cuando la Red de Derechos Humanos inició el levantamiento del informe y se las comparto. Ustedes son las únicas personas que han tenido el valor de llegar acá. Ciudadano de Pedro Miguel Pedro González, 19 de noviembre del 2016. Les quiero presentar a nuestro testigo número uno, el señor Adriano Lazo, dirigente comunitario y quien fue uno de los cuatro privados de libertad que por más de 45 días estuvo en la cárcel. Él nos va a compartir brevemente su experiencia. Muy buenos días, me llamo Adriano Lazo, pertenezco a un comité en la isla de Pedro González por defensa de Pedro González. El motivo de venir nosotros aquí, y le doy gracias a ellos que nos vieron el problema que tuvimos nosotros ahí en la isla, que llegó la empresa Perla Island diciendo que ellos son dueños de la isla cuando nosotros tenemos más de 300 años por generaciones de vivir ahí. Llegando, poniendo su imposición de ellos, metiéndose en nuestras tierras, llevando a la aeronaval para que nosotros nos repriman, que nosotros vivimos de la tierra para nuestra existencia. No podemos llegar a nuestra tierra, más eso, han abierto una pista de aterrizaje muy grande, poniendo cintas eléctricas para que nadie pueda pasar a su monte. En ese momento fueron a pasar al monte y la electricidad agarró a uno de los moradores y los pateó. Fueron dos y uno quedó gravemente herido. Y por motivo de eso, fueron a buscar a gente para buscar al muchacho. Y ahí cuando el pueblo se dio de cuenta, hubo una reacción en ese momento.
Y ahí fue que tomaron ellos la decisión de ondearnos a la policía. Hubo un muchacho bastante herido, gravemente herido. Y la policía decía que ellos iban porque era mandado por uno de los grandes de Panamá. Y ellos no podían hacer nada. Nosotros estamos pidiendo clemencia, que alguien vea el problema de la isla de Pedro González, que ya que ni el gobierno de Panamá no nos hace caso omiso a nosotros. Hemos venido aquí a exponer nuestro problema de Pedro González. Gracias. Para continuar con nuestro relato, le voy a presentar al profesor Evidelio Adames Arjona, quien les va a compartir unas ideas sobre el caso Barro Blanco desde el punto de vista académico. Buenos días, distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la delegación de la República de Panamá. Mi nombre es Evidelio Adames. Agradecemos la invitación que hacen los peticionarios a la Universidad de Panamá, especialmente el Movimiento M10, para participar en esta audiencia. Esta es una solicitud fundamentada por haber participado y colaborando la asistencia técnica desde el año 2011 hasta mayo del 2015. En este sentido, es la defensa de los recursos naturales, culturales y especialmente de los derechos reconocidos y garantizados a las comunidades indígenas. Nové Buglé dentro de su territorio y ley especial. Igualmente he participado como miembro de la Comisión Indígena que intervino en las mesas y diálogos con el Gobierno Nacional sobre el tema del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco asentado en la cuenca del río Tabasará, donde coexisten más de 47.000 habitantes, en su mayoría indígenas, y que de forma inconsulta, con imposición, represión e intimidación policial, discriminan los saberes, las decisiones, el consentimiento y la autodeterminación de los pueblos originarios, principalmente los afectados directos por este proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en la cuenca del río Tabasará. Me complace presentar a la señora Adelaida Miranda de la comunidad de Quia en representación del movimiento M10 y como coordinadora de bases organizadas o grupos organizados en contra de la minería hidroeléctrica en la comarca Nové Buglé y campesino de nuestra República de Panamá. Sí, buenos días. En primer lugar, gracias a esta honorable comisión por permitirme entre ocasión traer la preocupación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. En este caso, para plantearles, después de largas luchas, el día 23 de mayo, el gobierno procede a desalojar un campamento de un grupo de la iglesia Mamantada, donde se arrastró a señores y señoras y niños se vieron involucrados en este desalojo, argumentando que era para evitar un desastre, lo sacaron en contra de su voluntad. Mientras que esto se da, en la ciudad de Panamá se está llevando un diálogo donde nuestra voz como afectado directo jamás fueron considerados. Siguiendo el proceso, este acuerdo se firma el día 22 de agosto en la comunidad de Yanontugri, donde el pueblo se opone, ya que este acuerdo el pueblo no conocía, ni lo afectado directo conocíamos de este acuerdo. Y dado el caso, se le reprime a la población en nuestro propio territorio de la comarca, nos reprimen y eso da lugar donde el pueblo en cada base de diferentes punto sale a la calle. En este caso, se reprime a la comunidad humilde y de la religión Mamantada que se manifestaba en la entrada de Gualaquita, donde dejaron cantidades mujeres heridos, hombres, y tenemos personas que perdieron la vista. Mientras que esto se da, se cierra el embalse, el río Tabasará, empieza a inundar cultivos, inundar casas, inundar territorio delimitada mediante ley de 1997. Después,
La empresa Genisa presenta una denuncia, una demanda en contra de 5 personas por delito de la libertad de domicilio. Viendo esta situación, todos nosotros que hemos estado defendiendo nuestro derecho, nuestro territorio, que nosotros no le estamos quitando nada a nadie ni pidiéndole al gobierno, solo queremos que se nos respete nuestro territorio, ya delimitado mediante ley, todos estamos procesados. Nos sentimos amenazados, ya que había una resolución de la Corte donde se nos da a nosotros como de protección. Eso se quita cuando la Corte falla al favor de la empresa adjudicando territorios comarcales donde nosotros vivimos de generación por generación, dejando claro que el muro de Barro Blanco fue construido a punto de policía, el foro público, la firma, el diálogo, todo esto fueron hechos a punto de policía. Nosotros nos hemos visto obligados a traer este tema aquí, ya que como pueblo y afectado no confiamos constantemente engaño del gobierno. Por ejemplo, nos dijo a nosotros, vamos a cerrar la compuerta, vamos a inundar, pero cuando ustedes tienen que hacer su ceremonia, nosotros vamos a bajar el embalse. Pues este año no hemos podido hacer nuestra ceremonia histórica sobre el petroglifo. Gracias. Ahora les quiero presentar al doctor Osvaldo Jordán de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, el cual nos va a hablar sobre el caso de la Laguna Matusaragandí. Pero antes, el profesor va a hacer una breve conclusión. Es de conocimiento en la República de Panamá que a partir de la década del 70 hasta la aprobación de la ley de la comarca Novéu, ley campesino, en marzo del 97, todos los intentos por imponer un proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Tabasará fracasaron. Lo lamentable de todo esto es que en forma transparente puedo comunicar que la apertura de esta propuesta o iniciativa por parte del gobierno desconoció e ignoró totalmente las comunidades indígenas y campesinas, principalmente las más impactadas por el proyecto. La subasta, los estudios de impacto ambiental, una modificación del proyecto que se hace en el 2009 por un proyecto más grande, ignora totalmente la comarca Novéu-Buglé en materia de consulta, consentimiento previo, libre e informado. En las mesas del diálogo, los aspectos discutidos técnicamente identificaron y demostraron las incompatibilidades. Con el nuevo gobierno se reconoce en la mesa del diálogo del 2015 que realmente ellos habían heredado un problema, que la empresa todo lo había hecho mal, que exactamente habían reconocido que había sido un proyecto impositivo y con represión policial. De esta forma, viendo la comisión indígena de que se abre un nuevo compás para ampliar el diálogo y pasar de una cancelación o una negociación, los miembros de la Comisión Indígena se retiran a finales de mayo del 2015 y hasta aquí quedó el proceso por el hecho de que el gobierno recurría a una comisión ampliada y a un proceso de negociación a través de acuerdos, que a la fecha inconsultos. Bien, vamos a tratar de resumir en lo poco que queda y lo que queremos hacer énfasis es que estos no son casos aislados, sino que es un patrón que se está dando a nivel de todo el país. El caso de la periodista Ligia Arreaga es uno de los más preocupantes y queremos hacer mención del mismo, pero también queremos hablar acerca de un caso que nos encontramos la semana pasada cuando estábamos dando seguimiento al caso 12.717, todavía pendiente de un informe final de parte de la Comisión Interamericana, y nos encontramos que una persona que estuvo testificando aquí el año pasado, Tomás Villagra, se encontraba bajo grave amenaza porque una maquinaria del Ministerio de Obras Públicas había penetrado en el bosque protector Palo Seco y se había permitido todo aquello y ahora estaban amenazando a la persona. Y 2 días después nos encontramos con un defensor de los ríos, de la Organización Guardianes de los Ríos, fue golpeado por un empresario en la provincia de Chiriquí. Entonces estamos hablando de un patrón que se está dando en todo el país y que el Estado está mostrando una gran inacción. En el caso de la periodista Ligia Arreaga es simple y sencillamente inexplicable. Ella, en su defensa de la laguna de Matusaragandí, supo por una confesión de un sicario
a otra persona de que ella estaba siendo amenazada y ella entonces lo que hizo fue que puso una denuncia y los expedientes se perdieron en el año 2009. Luego esa lucha continuó a medida que el proyecto iba avanzando y empezó a recibir nuevamente amenazas en el año 2015. En el año 2016 se empezó a hacer público a nivel de la opinión pública nacional y finalmente a finales del año pasado tomó la decisión de ausentarse del país para resguardar su seguridad personal. Por eso tenemos una silla vacía donde hubiéramos querido que ella estuviera, pero el hecho de que está fuera del país complicaba su venida. Lo que para nosotros es claro es que los procedimientos, las políticas establecidas por el Estado en materia ambiental no garantizan la seguridad de los defensores y son ellos los que están pagando el precio. Por ese motivo queremos pedirle a esta honorable comisión que realice una visita in loco a Panamá para ver la situación de los defensores, que otorgue medidas cautelares a las solicitudes que se han realizado que envuelvan a defensores como el caso de Barro Blanco, que le brinde asesoría a la Defensoría del Pueblo y a la Red Nacional de Derechos Humanos para elaborar un informe especial sobre conflictos ambientales y sociales en Panamá y que haga recomendaciones sobre este tema al Estado en su informe anual, brindando la asesoría necesaria para que el Estado de Panamá haga las reformas institucionales y se cambie el rumbo para proteger a los defensores. No consideramos que las últimas propuestas de legislación y otras que se han hecho a puertas cerradas sin consulta son suficientes. Thank you very much. Thank you very much. And I now call on the State of Panama for your submissions. Thank you. Muchas gracias. Honorables señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señores peticionarios, representantes de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo ACD de la Oficina para Asuntos Globales de Maricol y del equipo de justicia del Instituto de las Hermanas de la Misericordia, todas y todos presentes. En el día de hoy comparecemos ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación del Estado panameño para tratar la situación de personas defensoras de derechos al ambiente en Panamá. Para tales fines me acompaña una delegación conformada por la doctora Faradiba Urrutia, directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, su excelencia Salvador Sánchez. Could you state your name, not for us, but for Mr. Ambassador, but for the record, so that it would be on the record. Your name and position. Okay. So that we have a full record of. Lo conocemos, evidentemente. Mi nombre es Jesús Sierra Victoria, embajador, representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Gracias. Continúo con la presentación de quienes nos acompañan en esta mesa principal de la República de Panamá. La doctora Faradiba Urrutia, directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su excelencia Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia de la República de Panamá. Honorable señor Carlos González, administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI. La señora Diana Gálvez, directora nacional de titulación y regularización de la ANATI. El honorable señor Rodrigo García, del Ministerio de Seguridad Pública. Honorable señor Félix Wynn, secretario general del Ministerio de Ambiente. Y la licenciada Ana Carolina Cambra, abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. El Estado panameño desea iniciar su presentación con la intervención de la doctora Faradiba Urrutia, a quien concedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Fara Urrutia, directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Tengan todos muy buenos días. El Gobierno de la República de Panamá agradece la oportunidad que nos brindan los señores comisionados para hacer nuestras consideraciones dentro de esta audiencia general sobre la situación de los defensores y defensoras del ambiente en Panamá. El Gobierno de la República de Panamá, a lo largo de sus alegatos, demostrará su compromiso y respeto hacia los principios universales de derechos humanos como derechos inalienables de nuestros ciudadanos, los que están por encima de cualquier interés de otra índole por parte del Estado. En primer lugar, estableceremos un contexto a partir del cual se abordará el fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental del país, el respeto por la normativa medioambiental y de la propiedad bajo el marco de la igualdad, así como el principio de no recurrir a la violencia y mantener sistemáticamente mesas de diálogo y mesas técnicas para abordar cualquier conflicto de esta índole.
Muy buenos días, estimados comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estimados miembros de la delegación de la sociedad civil que ha presentado esta solicitud de audiencia a la Comisión Interamericana y que gustosos contribuimos nosotros a aportar las perspectivas del Estado. En primerísimo lugar, quisiéramos nosotros señalar que, contrario a lo que se manifiesta en el documento que solicita la audiencia sobre una tendencia hacia el deterioro de las condiciones en las que los defensores de derechos humanos actúan en la República de Panamá, y sin perjuicio de que pueda mejorarse, por supuesto, las condiciones en las que actualmente desarrollan su trabajo, lo que es una tendencia es un desarrollo institucional que protege progresivamente más el trabajo de los defensores de derechos humanos. Repito, no se trata de no señalar las posibilidades de mejora, incluso en el futuro próximo, y en eso estamos comprometidos evidentemente, pero la tendencia, por el contrario, es de un desarrollo institucional favorable. Y en ese sentido podemos marcar cómo los cambios legislativos recientes indican la aprobación de la carrera judicial, la reforma de la regulación sobre los jueces de paz, todos orientados a favorecer con instrumentos idóneos a los defensores de derechos humanos en la búsqueda de la justicia dentro del derecho interno, particularmente incluso en la adecuación al derecho internacional de los derechos humanos, la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de mecanismos como el amparo de garantías constitucionales, ha sido receptiva de la aplicación de los convenios internacionales de derechos humanos y ha ampliado la cobertura de esos instrumentos no solamente a órdenes de hacer, como era tradicional en el derecho panameño, sino que ha ampliado la categoría de actos de la administración pública independientemente de su perfil. Eso indica que en la justicia ha habido cambios institucionales importantes. Pero yo agrego que en el caso concreto de algunas de las situaciones que se mencionan, que ocurren en el escenario de los pueblos indígenas, también se ha aprobado una ley que garantiza la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en materia de obras de infraestructura y otras actividades que se realicen en sus territorios o que afecten comunidades indígenas. Una legislación que se aprobó en la actual administración y que tiene que desplegar sus efectos en los años próximos, sin duda alguna. Y como esa, otra legislación referida a cambios en distintas esferas de la administración, todas relacionadas con el ejercicio más eficaz de los derechos de los defensores y de las comunidades que representan. Particularmente, las reformas están siendo propuestas de manera todavía más profunda en el campo de los instrumentos judiciales a través de dos comisiones presidenciales que están actualmente conformándose para reformar profundamente ese sector y garantizar todavía mejor los derechos de los ciudadanos panameños. En el caso concreto que mencionan los peticionarios el día de hoy, referente a la regulación que Panamá propone para las entidades no gubernamentales, quiero decir que el primer contacto que la Red de Derechos Humanos, particularmente, que forma parte de la mesa hoy, tuvo con ese decreto fue precisamente a propuesta del órgano ejecutivo, que lo sometió a consideración porque hay elementos que deben ser adecuados en esa regulación al derecho internacional. Y algunos tienen que ver con el derecho de integrar esas asociaciones, cosa que nosotros creemos necesario expandirlo para que ese derecho pueda ejercerse con más plenitud, así como eliminar trabas para la conformación de entidades no gubernamentales, entre ellas las que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Actualmente, para poner nada más un caso que puede ser muy, muy gráfico, el régimen de las sociedades anónimas es mucho más flexible para su integración que el régimen de las organizaciones no gubernamentales. Y es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente Estado y la sociedad civil para que sea más fácil ejercer el derecho de asociación. Y sin duda estamos implicados en ese proceso. Lo que ocurre es que también el derecho internacional tiene otras facetas y no solamente estamos hablando de facilitar la integración de las organizaciones no gubernamentales, sino también adecuarlas a las obligaciones que tiene el Estado panameño de fiscalizar el flujo de recursos económicos no solamente a través de sociedades anónimas, sino también de organismos no gubernamentales. Reglas conocidas como las recomendaciones de GAFI, la recomendación número 8, y que ese decreto ejecutivo tiene que integrar tanto la potenciación del derecho de asociación como la adecuación de las obligaciones panameñas en materia de obligaciones internacionales financieras. Hasta este punto, pues solamente plasmo categóricamente que la evolución institucional ha sido de progreso y no de desmejoramiento de las condiciones. Buenos días, Félix Wing, del Ministerio de Ambiente. Ahondando en lo expresado por el señor viceministro, el Estado panameño rechaza la afirmación según la cual la institucionalidad ambiental del país continúa debilitándose. Muy por el contrario, la presente administración, que asumió las riendas del Estado el 1 de julio de 2014, no ha escatimado esfuerzos en fortalecer dicha institucionalidad a través de pasos concretos tales como
la creación del Ministerio de Ambiente, Mi Ambiente, que cumplirá 2 años la próxima semana. La duplicación del presupuesto anual de la entidad, que pasó de 34 millones de dólares en 2014 a más de 60 millones en 2016. Un incremento del 150% en los nombramientos de guardaparques a nivel nacional en menos de 2 años y su consiguiente aumento salarial. El fortalecimiento del sistema de evaluación de impacto ambiental por medio de un nuevo reglamento que será sometido a consulta pública a través de talleres que serán moderados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel nacional. El fortalecimiento de la función fiscalizadora como medio para combatir la impunidad, mejorando la capacidad institucional de tramitar y verificar en campo las denuncias ciudadanas, imponiendo sanciones ejemplares en casos paradigmáticos, gracias a la eliminación de los topes de las multas por daños ambientales, e invirtiendo recursos sustanciales del Estado en la prevención y remediación de tales daños, lejos de ser tolerantes con los infractores, pero garantizando en todo momento el debido proceso. La consolidación de espacios formales de participación ciudadana, creados por ley en 1998 y 2002, mediante el establecimiento de 30 comisiones consultivas ambientales, 4 provinciales y 26 distritales, y la conformación de 12 comités de cuencas hidrográficas para apoyar la descentralización del manejo ambiental. La creación de nuevas instancias de coordinación y participación mediante la reglamentación del manejo compartido de las áreas protegidas, la incorporación de más de 50 aliados del sector privado, la sociedad civil y las instituciones estatales a la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas y la promoción de las veedurías ciudadanas para evaluar, observar y garantizar la transparencia del aprovechamiento de los recursos naturales. El establecimiento de mesas de diálogo. Destacan la mesa de diálogo y la mesa técnica sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, las cuales todavía están en proceso de negociación, para poder, como han expresado los peticionarios, adecuar el proyecto a las incompatibilidades que fueron encontradas y que no fueron responsabilidad de esta administración, pero que esta administración ha asumido el reto y la responsabilidad de resolverlas, y de resolverlas conversando. La mesa de diálogo del sector forestal para el sector de Panamá Este y Darién, y la realización de consultas ciudadanas informales, tales como los talleres multisectoriales para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Hídrica Agua para Todos 2015-2050, que también fueron moderados estos talleres por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las contribuciones nacionalmente determinadas NDC a la mitigación del cambio climático y el recientemente presentado a la Asamblea Nacional Proyecto de Ley de Incentivos Forestales. Este último fue el resultado de 11 talleres de consulta con gremios forestales, ganaderos, ONG, reforestadores, ambientalistas y pequeños productores, entre otros. Específicamente con respecto a la situación de los defensores ambientales pertenecientes a la Alianza por un Mejor Darién, AMEDAR, que se menciona en la solicitud de audiencia, y el caso particular de la señora Ligia Arriaga, que ha sido mencionado aquí, el Estado panameño desea poner en conocimiento a la Honorable Comisión que el pasado mes de enero I'm sorry, Madam President. Que el pasado mes de enero el Ministerio de Ambiente formalizó la creación del Refugio de Vida Silvestre Sistemas de Humedales de Matusa-Garatí, en torno al cual los miembros de AMEDAR han ejercido activamente su labor de defensa. Para la creación de dicha área protegida, Mi Ambiente realizó un amplio proceso de consulta, destacando el papel que jugaron las comunidades locales y científicas, las autoridades locales y las organizaciones ambientalistas y de productores que participaron activamente de todo el proceso de su creación y colaboraron con su delimitación, buscando un balance entre las actividades productivas del área, la protección del humedal que ya se encuentra impactado en varias partes y el rescate de otras zonas para mantener la conectividad de los sistemas de humedales en el área. Asimismo, Mi Ambiente ha iniciado los procesos administrativos por tala y quema e inicio de actividades, obras o proyectos sin contar con la debida resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental. De igualmente,
De igual manera, perdón, ha interpuesto acciones legales ante el Ministerio Público para que se investigue y aplique las sanciones correspondientes por presuntos delitos ambientales ocasionados por acciones antropogénicas, tala e incendio, y por la titulación de áreas inadjudicables dentro del mencionado sistema de humedales. Gracias, señora presidenta. Bueno, muy buenos días, señores comisionados, señores peticionarios. Mi nombre es Carlos González, administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras de Panamá. Panamá protege la propiedad en todas sus modalidades, colectiva e individual, y los derechos de los propietarios son defendidos por igual por parte del Estado. A este respecto, tanto la Constitución Política como las leyes consagran las modalidades de propiedades mencionadas. La propiedad es un derecho complejo que admite limitaciones legales, así como su ejercicio en convivencia con un universo múltiple de propietarios con expectativas que deben ser conciliadas institucionalmente para garantizar el respeto de los derechos de todos. Entre las situaciones que son mencionadas en la solicitud de esta audiencia general se incluyen las de la isla de Pedro González. A ese respecto, permítanme, señores comisionados, aportar una serie de elementos útiles para su debida deliberación. El archipiélago de las Perlas es un grupo de alrededor de 39 islas y 100 islotes ubicados en el corazón del Golfo de Panamá con una superficie total de 1.165 kilómetros cuadrados perteneciente al distrito de Balboa dentro de la provincia de Panamá. Entre las islas más importantes del archipiélago se destaca en primer lugar la isla del Rey, la isla de San José y por supuesto la isla de Pedro González, siendo la tercera de gran tamaño. Desde el año 2007 se inicia la planificación de un desarrollo turístico denominado Pearl Island y mediante escritura pública 13.138 del 24 de junio del 2008, la sociedad Pedro González S.A. le vende el inmueble con número de finca 9.625 a la sociedad Isla Pedro González S.A. Luego, mediante escritura pública 18.728 del 16 de septiembre del 2008, la sociedad Pearl Island Limited S.A. solicita se inscriba su nombre a la finca 9.625, registrada a nombre de la sociedad Isla Pedro Miguel, con una superficie de 1.464 hectáreas más 6.303 metros cuadrados, que incluye la isla de Pedro González y los cuatro islotes, Isla Señora, Isla Trapiche, Isla Don Bernardo e Isleta de la Isla Señora. Es importante señalar, señores comisionados, que durante el tiempo que duró el proceso de mensura, no hubo oposición de parte de terceros dentro del perímetro de la finca 9.625. Según el plano que se verificó y se aprobó y que incluye por completo la población de Pedro González, en donde existe una gran cantidad de edificaciones de carácter permanente, tanto particulares como de infraestructura pública, escuelas, iglesias, etc. Por otro lado, queremos manifestar que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras en el año 2011 procedió dentro de su programa de titulación masiva, que es un programa de titulación para panameños de escasos recursos, en donde existe donde la autoridad tituló o dio títulos a 140 residentes de la isla Pedro González y a moradores de alrededor de la comunidad de Pedro González con el programa de titulación masiva, como les mencionaba, mediante una previa realización de un proceso de consulta previa libre e informada. Y la autoridad en ningún momento dio ninguna titulación a ninguna empresa privada. Solamente le dimos titulación a los residentes del área de la isla de Pedro Miguel González, dando 140 títulos de propiedad a estos moradores. Muchas gracias. Distinguidos comisionados, distinguidos peticionarios. Rodrigo García, del Ministerio de Seguridad Pública, jefe de despacho y secretario de Trata. En cuanto al tema de seguridad se refiere, en todos los hechos traídos a esta comisión de la actuación de nuestras unidades, se ha enmarcado en la protección de los asociados. Al igual que en el tema de inmigración irregular, no debe haber ningún muerto en nuestra selva, y para ello se generó la operación Flujos Controlados. Asimismo, en cuanto a las manifestaciones sociales se refiere, ninguna persona debe perder la vida. Esa es la garantía del Estado. Estos hechos han significado el desplazamiento de unidades adicionales en virtud de turnos, los tiempos y las distancias donde,
donde ocurrieron los hechos. Y sobre lo prolongado de estos conflictos, no se han escatimado esfuerzos para procurar que se cumplan esos objetivos. El reducido uso de la fuerza para mantener el control, asegurar la paz y la convivencia social. Demostrado en que no ha habido hechos que lamentar, más allá de incidentes que han transcurrido al caudal de nuestro sistema judicial, que es la protección que establece el Estado a los defensores de derechos humanos y a los ciudadanos en general. Tal cual como lo hemos indicado, la intervención de nuestra fuerza pública en los acontecimientos traídos a esta comisión por los solicitantes se ha limitado única y exclusivamente al restablecimiento del orden público, garantizando la paz y el sosiego social, cumpliendo con el mandato constitucional y legal de proteger la vida, la honra y los bienes de los habitantes. El Estado de Panamá abrió un proceso de diálogo con el objeto de persuadir a las personas que expresaban su descontento a través del cierre de importantes vías de comunicación. Estos hechos implican la necesaria presencia policial. El objetivo primordial es procurar la protección, y eso es lo fundamental de nuestros hombres y mujeres de uniforme. En tal sentido, nuestros esfuerzos no deben ser desviados precisamente a nuestra verdadera lucha, que es contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Muchas gracias. Sí, finalmente, nuevamente Faro Rutia de la directora. De la Cancillería, cada una de las argumentaciones que hemos presentado a consideración de la Honorable Comisión la hemos plasmado en un informe, el que estamos también anuentes a modificar y añadir toda la información que ustedes necesitan. Panamá reconoce, señores comisionados y señores representantes de la sociedad civil, que hay mucho trabajo por hacer. Este gobierno se ha comprometido en fortalecer todos estos vínculos institucionales que permitan la defensa no solo de los defensores medioambientales, sino de los defensores de derechos humanos en general. Para el gobierno de Panamá, la instalación de las mesas de diálogo ha sido una conducta sistemática en cada uno de los conflictos que se nos ha presentado. Si bien es cierto, el caso de Barro Blanco ha merecido una importante mención en esta audiencia. El caso de Barro Blanco en sí mismo pues tiene muchos matices que podríamos también presentar, pero bueno, aquí solo lo estamos viendo desde el punto de vista de los defensores de los derechos humanos. Y en el caso de Pedro González, pues también solo añadir que en el caso de Ligia Arriaga, el 18 de julio del 2016, la señora Arriaga firmó con la persona con la que tenía los conflictos una fianza de paz y de buena conducta, y que eso consta en el expediente. O sea que también en ese momento hubo un diálogo. Nosotros tenemos la información del Ministerio Público que nos hizo llegar, y nosotros somos de la opinión que es fundamental el trabajo que tiene la comisión en hacer las recomendaciones que a bien tenga sobre la protección, y aceptamos cualquier sugerencia que nos hagan. Muchísimas gracias. Thank you for your presentations, and if I may, I will impose on immediate past president Commissioner Cavaliero to intercede now. Thank you. No imposition at all, Madam Chair. It's a pleasure to participate. Bueno, primero quisiera agradecer a las partes por las informaciones y al Estado por la disposición de enfrentar. Is it not working? Oh, it's working now. Are we translating? Yes. Okay. Bueno. Tenía que decirlo en castellano, pero bueno, ahí creo una cosa que dijo el señor Félix Wing, que creo que es lo más importante, que lo que escuché es el interés y la política. También otros del Estado han reiterado el interés o la política de resolver los conflictos a través del diálogo. Espero que sea así, porque así se respeta a los derechos humanos. Sin embargo, se ha escuchado algunas afirmaciones
que nos preocupan y quisiera indagar sobre estas preocupaciones específicas. En el caso de la isla de Pedro González, escuché que pero rápidamente que hubo algún proceso de consulta previa. Quisiera saber más de ese proceso, cuándo aconteció, y si no hay tiempo para responder ahora, que por favor, por escrito, que lo hagan. ¿Cómo aconteció ese proceso? ¿Cuáles eran los parámetros? ¿Cómo se definió en términos culturales, etcétera, etcétera? Porque parece haber un choque sobre en las informaciones sobre si realmente los residentes, habitantes de la isla querían, de hecho, que ese proyecto de Pearl Island Limited avanzara. Segunda pregunta, más concretamente, levantó acá el tema de la periodista Ligia Arriaga. Quisiera saber más, ¿puede volver al país? ¿No puede? ¿Cuál es la situación? ¿Hay una investigación sobre las amenazas? ¿Dónde está? Porque creo que sería mejor para todos que pudiera volver a Panamá. Y un poco más sobre el caso Barro Blanco, los mismos temas sobre el conflicto, sobre la consulta, si fue hecha, en cuáles términos. Esos son los temas. No sé cuánto tiempo habrá, pero les ruego, porque creo que es importante el diálogo, mantener el diálogo. La comisión tiene interés en promover el diálogo por una urgencia. El comisionado Orozco, que es relator, no puede estar aquí hoy. Pero si él tiene interés, yo sé, en mantener el diálogo como todos tenemos. Así que si no hay tiempo para responder, que sigan, por favor, informándonos sobre estos asuntos. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you. I have a couple of areas of concern. I hope it's because I didn't mishear. But I am aware that there are efforts being made to peacefully sort out the divergence between civil society, and there always is, because when the state comes and reports something in international bodies, to international, I've been on both sides over the years. The reports on both sides. Divergence, I think, because of the interests which each side has in the matter. But one of the areas that concerned me was the representative mentioned something about the police just entering their offices. On what basis does that happen? Is it with warrants, or do they just feel free to enter and, to my mind, trespass on private property? Because police must have reasonable suspicion that something has happened, or get a warrant. I don't really know much about your legal system, but have some legal authority to enter private premises. Because, as you know, the conventional rights to privacy is a pretty strong right. So if you could inform me about that. And in relation to information and prior discussion and consent by the persons who would be adversely affected by use of their lands or lands near or adjacent to their lands, I agree with Commissioner Cavaliero that we really must have more details of what the dialogue was, the dates, what was the content, and so on, which was given to the parties who might be adversely affected. And also, the land titles which were issued, which I understand was done, I understood was done after some measuring took place. And you stated, sir, that no objection was received when you started doing the measuring of the land. But please flesh that out for us and give us the incidents when you informed
the populace that you were going to do this activity, and how broad and detailed was that information to them, to ensure that they were all informed. And also, what is the legal procedure, process, in granting light titles, for instance, in relation to the gentleman who spoke here from Pedro Gonzalez Island, who says that their people have been in occupation for 300 years, more or less, and also people of that ilk who have occupied land for period of longevity. And what is the cutoff point for what we call prescriptive ownership of land? How many years does it take in Panama to acquire the right to title when you have occupied land for a certain period? If you could tell us the period and so on. I wanted to suggest, in relation to consultations, that perhaps the state and civil society can consider having an agreement that you would meet periodically, so, you know, like 3 months, 4 months, each year. So you have periodic consultations, information sharing, and they can have the area to speak with you about things of concern without having to go in the streets and demonstrate. Wouldn't that be better? So perhaps both sides can consider that, so that you have an in and you have an outlet as well. So, right. So you can give them, say, 4 minutes each. Okay. Oh dear. Each side will have 4 minutes each to reply. Thank you. Empezamos nosotros. Sí, bien. Vamos a tratar de, digamos, resumir lo más rápido posible y aclarar algunos de los puntos. Lo que nos preocupa, y acogemos la sugerencia de parte de la comisionada presidente, todavía no entendemos por qué la Comisión de Derechos Humanos no ha ampliado, digamos, su espacio de participación, porque si queremos, tendríamos mucho mayor tiempo para conversar. La experiencia ha sido que si no recurrimos a los sistemas internacionales, no tenemos realmente acceso al Estado. Entonces, nos preocupa que sentimos que se está viviendo un ficticio jurídico, que estamos hablando de muchas leyes, digamos, de nuevas instancias, pero en el caso de Matusagratí, ¿de qué sirve un área protegida si el área se sigue destruyendo? ¿Y de qué sirve, digamos, un acuerdo de corregidor, que fue básicamente lo que se dijo, si la persona no puede estar segura? En el caso de Cochigró, que mencionamos en Bocas del Toro, ¿cómo es posible que el MOB meta una maquinaria en el bosque protector Palo Seco? ¿A dónde estaban todos esos guardaparques contratados? La ley de comanejo, la consulta previa, o sea, todo eso se pierde. Y en el caso de Barro Blanco, que es un misterio el tema del diálogo, no entendemos que haya ningún diálogo de Barro Blanco. Eso nos gustaría que lo aclararan. Y ahorita la señora Wani Bagamá va a ampliar eso. Pero sí yo creo de que es importante que se empiece a entender la consulta. Nosotros sentimos que el Ministerio del Ambiente no entiende el verdadero significado de la consulta y que hay toda una descoordinación entre las diferentes instituciones, ANAM, ANATI, MIBIOT. Hay esfuerzos. La ANATI estuvo en Cochigró y les agradecemos por eso, pero de allí queda todo detenido. Puede haber cantidad de leyes de consulta, pero si no se cumple, no se aplica, igual que no hay nada. El método de consulta que se ha hecho en el tema de Barro Blanco es agarrar un individuo que es representante del grupo, se lo lleva a un hotel y eso, y le piden la firma y ya tenemos el consentimiento previo. Esto es la forma que se ha aplicado. Otra cosa, la intervención de la policía es para cuidar, proteger. Esto sería proteger, esto sería cuidar la gente, pues la realidad que hemos vivido otras. Y en el caso de la isla de Pedro González, sí queremos resaltar que la forma arbitraria de cómo la empresa se apodera de la isla y la manera que lo hizo. Esta es una isla que cuenta con alrededor de 1.500 hectáreas y la población quedó resumida en una pequeña parte
de este territorio. Y ellos lo que están alegando es que por muchísimos años que han vivido allí, pues han perdido muchas familias sus tierras. Sí es cierto que se dio un proceso de negociación para la adquisición de las mismas, pero nosotros lo que defendemos aquí en este momento es precisamente la tenencia de las tierras de las personas que por muchos años han estado pues viviendo allí. Y hay muchísimos otros aspectos que pudiéramos aprovechar para mencionar, sabemos que no tenemos el tiempo, pero también quisiera esto, dejar claro el punto del decreto de ley que también usted mencionó. Dentro de este decreto que se está pensando pues, establecer en Panamá para la OSC, es que está dentro la posibilidad de recurrir a que la fuerza pública pueda allanar oficinas de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, es uno de los temores grandes que tenemos nosotros como organizaciones. Este es un proceso que se está efectuando no como una ley común y corriente que pasa a la Asamblea a su proceso de debate. Este es un decreto de ley firmado por el presidente que va directo a su ejecución. Y es lo que realmente nos mantiene muy, muy preocupados. Igualmente, mis experiencias en relación a los diálogos que tienen información en el sistema de Naciones Unidas a través de minutas, informes, videos y grabaciones, no corresponde porque a mi criterio y al criterio de lo que se ha experimentado con los diálogos, llevan una carga de imposición y de represión. Frases un poco delicadas como el proyecto de Barro Blanco va porque va, y frases muy delicadas como que el mismo gobierno habla de la imposición y de la represión, y los diálogos realmente no tienen la característica de ser funcionales. Excuse me. Thank you, the state. Muchísimas gracias, comisionados, muchísimas gracias, señores representantes de la sociedad civil. Obviamente, por cuestiones de tiempo, quizás no hemos podido entrar en detalles sobre los procesos que se han tocado aquí, tanto el caso de la isla de Pedro González como el paso de Barro Blanco son procesos que son muy complejos. Toda esa información en su mayoría está en el informe que se ha presentado, pero nos comprometemos a entrar en todos los detalles que ustedes necesiten. En el caso de la fuerza pública, sí quiero señalar que durante esta administración nosotros entendemos las situaciones que han surgido y las razones por las cuales los peticionarios están aquí. Sin embargo, nosotros heredamos esos problemas y sobre la base de la herencia de esos conflictos que ya existían, donde ya también había un desgaste de los interlocutores que se sentaban, nosotros hemos tenido que trabajar mesas de diálogo bastante complicadas. Y en el caso de la Fuerza de Seguridad, nosotros también tenemos vídeos, y si bien es cierto, en algún momento determinado hubo una situación de conflicto en esas áreas. En este caso, una vez la nueva administración tomó base para estos conflictos, el uso de la fuerza pública es mínima y se usan técnicas distintas a la agresión. Nosotros también tenemos vídeos de los últimos acontecimientos donde se ve efectivamente que la fuerza pública utiliza ese principio de no agresión y que va solamente tomando como estrategia, pues yendo poco a poco, moviéndose, ocupando pues esos espacios. En cuanto al tema pues de todo cómo se pasó la titulación de Pedro González, pues se lo haremos llegar. Es una situación compleja porque la isla sí era privada desde 1914 y es una situación bastante compleja, pero tomamos en cuenta sus consideraciones sobre que el Estado debe acercarse y mantener estas conversaciones para no llegar a esta comisión. Quiero dar la palabra al viceministro de la Presidencia, que cerraría la discusión de Panamá. Muchas gracias. Retomando el tema del régimen jurídico de las organizaciones no gubernamentales, actualmente, como bien lo ha descrito la licenciada, hay un régimen muy, muy frágil. Se apoya escasamente en pequeñas disposiciones legales y está ampliamente, o sea, está más desarrollado en una norma de inferior jerarquía, un denominado decreto ejecutivo. Pero esa es la situación actual, una situación actual que incluso presenta restricciones para el ejercicio del derecho de asociación para los extranjeros, que presenta requisitos desproporcionados para poder organizar una organización no gubernamental y que deben ser abordados si queremos dar plenitud a la obligación de Panamá de asegurar el derecho de asociación.
En ese marco, ese borrador que ha sido sometido a la retroalimentación de la sociedad civil contiene elementos que favorecen el derecho de asociación en múltiples aspectos, pero también contiene, y es la parte que más le preocupa, por supuesto, a la organización de la sociedad civil, los aspectos relacionados con la adecuación a las obligaciones de tipo financiero, de poder responder el origen de los fondos, igual que otras personas y organizaciones responden sobre el origen de sus fondos para efectos de cumplir con las obligaciones internacionales, repito, de materia financiera. Y lo bueno es que está abierto el diálogo, hay un proceso en marcha, hay diálogo y seguramente se podrán superar cualquier tipo de contradicción que actualmente exista. Respecto a los otros temas, en el caso de la carretera que efectivamente estaba ejecutando el Ministerio de Obras Públicas en el área de la reserva de Palo Seco, el bosque protector, la autoridad del ambiente la ha suspendido y se han iniciado procesos que deben concluir con sanciones y de las autoridades que estuvieron involucradas en esos procesos. Evidente que eso no está concluido ahora, pero el Estado panameño está comprometido en que se sancione en ese caso, como en todos los otros casos que mencionó el representante del Ministerio de Ambiente en función de Matusogaratí y otras situaciones de violaciones de derechos ambientales. Yo entiendo que no hay tiempo para seguir abundando, pero tomamos la palabra de los comisionados que indican que tanto los peticionarios como el Estado pueden aportar información adicional en el futuro de forma escrita y eso es lo que haremos. Muchísimas gracias. Thank you very much. If I could just say this, I'm pleased that the NGO situation was mentioned because that was a matter I wanted to ask. I was a little bit concerned when I heard what was stated by you, Honourable Minister. My first question that came to my mind was, does he mean that I, as an individual, if I were there, could not have a voice to protest about what is happening? Does it mean that a neighborhood or people who live on a road cannot protest without forming an association? But please put it in writing for me if you want to add anything to clarify for that. And I would like to ask you, please, especially you, Mr. Minister, and you, before you leave here today, that you arrange the time of your periodic meetings. Okay? Thank you. This meeting is at an end. Thank you very much.